Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de reparación de equipos y de ciencia y técnica. En este video vamos a explicar de manera didáctica e instructiva cómo cambiar los LEDs de una pantalla o una tele LED, valga la redundancia, para alargar la vida útil de la iluminación de la pantalla del televisor. Para esto y hacer esta reparación necesitamos varias cosas. Una, esto que es un probador de LED, es un probador de LED que hemos hecho acá en nuestro taller. Necesitamos esta herramienta que es una resistencia que se calienta para cambiar los LED en las tiras. Una pinzita pico de garza, un alicatico chiquito para agarrar los LED y sustituirlos por los nuevos. Y la tira en sí como tal y estaño para rellenar con nuevo estaño los LED que vamos a poner. En este caso vamos a probar que la tira funciona y a pesar de que encienda, ya el televisor tiene mucho tiempo de uso y los LED pueden fallar, por lo que procederemos a cambiarlos todos. En este caso vamos a ver cómo se cambian en esta tira sola. El televisor en sí que estamos reparando lleva tres tiras de este tipo. Vamos a proceder a cambiarlo junto con mi compañero Felipe, acá Hola amigos. asistiéndome en Bueno, la... lo importante es saber siempre de qué voltaje son los LED. Entonces, con un tester de analógico, que en la parte de ohmios, en la escala de por 1, te entrega 3 volts. Entonces, probando, nos prende 3 volts. Ahí apaga y ahí prende. Como dijo mi amigo y colega Félix, por más que estén bien, que prendan, ya la tele tiene uso, entonces lo importante es cambiárselo. Y bueno, acá les mostraré. Eso que va a sacar mi compañero se llama difusor. ¿Eso qué efecto provoca? Provoca el efecto de que cuando se monte esta pieza que se llama difusor en la tira, no quede un punto, un haz en la pantalla, sino que la luz se difumine por la pantalla y haga que la iluminación quede uniforme. Vamos a ver, ahí ya cambió el primero. Quería explicar bien lo del difusor porque es una pieza que se va a encontrar en todas las tiras de LED. Vamos a ver cómo lo cambia, lo quita. Esta resistencia está caliente, ojo, cuando vayan a cambiar un LED, tienen que tener cuidado no quemarse con esa resistencia. Esperemos que caliente la resistencia, la tira. Y ahí Ahí sale. salió. Ponemos un poquito de estaño para rellenar. ¿Vieron cómo se derrite el estaño? Ahí. Ya tenemos los LED nuevos, por supuesto, que vamos a poner. Se pega. Y el sobrante de estaño lo sacamos con la pinzita. Y ahí queda. Siempre más o menos centrado como estaba. Nunca va a ser perfecto, pero siempre va a quedar bien. Perfecto. Vamos a ver cómo se cambia otro más. Lo importante es saber que por lo menos las tiras que nos llegan a Uruguay son de 3 y de 6 volts cada LED. Y generalmente tienen un código los LED, perdón, que son de 28 a 35 o de 30 a 30. Esas son las medidas de los LED, que después se los vamos a explicar bien para que puedan buscar en internet. Y ahí queda. Como pueden ver, mi compañero está cambiando los LED nada más y no está poniendo los difusores. Y ustedes se van a preguntar, bueno, y ahora cómo, si despegó los difusores, ¿cómo se vuelven a pegar? Para eso vamos a mostrarles ahora en el siguiente paso cómo hacerlo. Vamos a
a pausar el video. Y cuando mi compañero termine de cambiar esos dos últimos LED que le quedan, vamos a ver cómo se pegan los difusores. Hay muchas formas, ¿no? Pero acá usamos una que es la que mejor resultado nos ha dado. Bueno, ya acá, como pueden ver, hemos cambiado las tres tiras de LED que le había dicho que tenía este televisor en sí que estamos reparando y vamos a probarlas. Es muy importante probarlas antes de montarle los difusores. Vamos a probarla. Como ven, enciende. También. Y todos encienden. Perfecto. Entonces vamos a mostrarles cómo pegamos los difusores. Este es un pegamento que actúa a través de con una luz ultravioleta que da esta linterna. Amigos, lo que hay que hacer acá es poner un poquito de pegamento en el resto del pegamento anterior que quedó como base para poder colocar el difusor. Y le colocamos el difusor arriba, siempre viendo que quede bien, bien parejo de todos lados. Y prendemos la linterna y lo dejamos unos segundos, 10, 15 segundos. Y con eso ya queda duro, queda firme. Este pegamento que nosotros lo conseguimos en AliExpress, que por poca plata lo pueden traer y un frasquito de esto de 50 gramos te dura bastante. Nosotros que trabajamos bastante con LED nos dura entre 6 y 8 meses. Con un ratito, vemos que queda duro. Que no se mueve y Y no se ahí mueve quedó. más. Y Perfecto. recordar siempre, amigos, que lo más importante de todo es tomar un buen mate. Saludos de Uruguay. Muy bien, amigo. Así es como se le monta el difusor a las tiras de LED y así con cada uno de ellos. Hay varias formas de pegarlo, pero esta es la más óptima que hemos encontrado nosotros y que es más viable para nosotros acá en el taller. Si llegas nuevo al canal y no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que estés al tanto de los nuevos videos que subimos, así como que actives la campanita de notificación y compartas estos videos con tus amigos para que sigas creciendo en esta comunidad de técnicos. Sin más, los saludamos y hasta un nuevo video.